Don Federico, muy buenos días. ¿Estás listo? Pues en eso estoy. Pinche locos. Ayer se subieron por una pendiente inclinadísima. Como les cuento que le daban al enduro. Híjole, es que les podría mostrar la pendiente en la GoPro, pero no haría justicia. Vean nada más cómo se ve la brumita a ras del agua. Uf, comunidad. ¿Qué pasó, güey? Se me clavó la pata el parador central. ¿A qué lado? Ay, es que la quise levantar y se clavó. Y ahora que la quise desmerezar, ¿no? ¿Cuándo me clavó? Este es el... ¿Qué? En la rodilla, ¿no? Esta. Se inclina un chingo, güey. Yo pensé que había sido tú, güey. Muy buenos días, comunidad. Estamos por salir de Molango. Vamos a agarrar una segunda ruta de pura terracería otra vez. Ya saben que nos encanta la pinche aventura. A tomarle unas fotitos aquí a la Panzer. Fotitos nivel Dios que te mereces, chiquita. Vamos a enamorar la cámara, chiquita. Y hoy van a tocar otros 80 kilómetros de pura terracería. La verdad no sé cómo se llaman los pueblos a donde vamos, pero pues les mantendré informados, comunidad. ¿Qué tal, mi David? Sí, es lo más importante, ¿no? Peter comunica. ¿Qué tal la chiquita ahí, eh?
Pero este es el centro de aquí de Molango. ¿Cómo le llaman? El Zócalo de Molango, ¿no? Ay, tengo todo el cuello quemado. Vamos a cambiar el modo de manejo de una vez. Imagínense esto en la madrugada. O sea, cuando apenas va saliendo el solecito con los primeros rayos, que está la bruma a media carretera. Uf, comunidad. Comunidad, lo prometido es deuda. Les sigo informando. Vean nada más esto. Y del otro lado. ¿Qué tal, Rodrigo? Uf. Juímonos. Así quiero un día tener mi cabañita a pie de una montaña así. Y Clarabella pastando ahí para darme mi lechita todas las mañanas. Yeah, Panzer. No, hombre, qué buenas llantas, Michelin Anarchy Wild. Pruébenlas. Si van a hacer este tipo de rutas en una moto de este calibre, puta, son una chulada de llantas. Y ahí les voy a dejar el contacto del dealer y que les haga un descuento. Ahí le dicen que hablan de mi parte al buen Charlie. Vean nada más esa pared de roca. Uf, no mames, me encantó esta ruta otra vez, ¡Venga, Panzer! ¡Woo! Espero se esté grabando, porque sí, se está grabando. No, hombre, está increíble. Thank you.
puta, hasta crudo disfruto esto. Oh yeah. Uf. Puta, voy a llegar empapado de los pies. Estas botas no son para, no son impermeables. De hecho ya empecé a sentir el agüita. Me voy a regresar, güey. Le voy a decir a David que me grabe con el teléfono y pasando por el charco, güey. ¿Quieres que te grabe? Te grabo, güey. Sí, pues vamos, güey. ¿Sí va? Ya con eso. Vamos, no, es que con las maletas está pesadita, güey. Es que estoy pensando si en cámara lenta. También. Lo normal. Ajá. Pero mira, ven, güey. Por el mero charco por ahí, güey. Aquí mira, güey. ¡Qué pendejo, güey! ¡No traía los de estos puestos! No, pues ya ni modo. ¡Asa, quedó chida, güey! Alejandro. No, pues ya me dejó atrás. Un ritmito más o menos y este güey se agarra un ritmo bestial. Ay, ay, ay. ¡Uy, güey! ¡Fíjate que no te pude grabar! ¡No, güey! Venía diciendo, agarramos un ritmito más o menos rápido y se arranca y, güey, la primera curva me dejó atrás y dije, nada más. Es que le dije a Pedro, ¿cómo voy a saber cómo irme si no voy viendo con el retrovisor? Estoy aquí parado, estoy más rapidito. ¡Órale! ¡Pero tú dale! ¡No, güey! Y eso que yo venía rápido, cabrón. Está poca madre aquí, ¿eh? Comunidad. Tiene que venir. La verdad, ahora sí no sé para dónde vamos. Rodrigo fue el que estudió el mapa y sabe el nombre de los pueblitos a los que vamos. Pero pues ahí se los pongo en la descripción.
¡Ah! ¡Ayuda! Esa pinche piedra que no se quiere quitar. Ahí está. Ya. Vean nada más. Qué espectacular vista tenemos aquí, comunidad. Uf. No, man, a mí me encantaría, por ejemplo, poderme comprar un terrenito por ahí abajo. Hacer mi casita y tener a Clarabella, mi vaca, dando leche. Amanecer y ver esto todos los días. Uf, vámonos. Just keep that one, you could tell.